Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Trading for One. Hoy vamos a hablar sobre BNB Vault, es otra forma de generar ingresos pasivos acá dentro de la plataforma de Binance, que es el exchange más grande del mundo en volumen negociado. Para poder utilizar esta plataforma tenemos que ir acá a finanzas, ir a Binance Earn, vamos a llegar a una plataforma similar a esta, donde tenemos un montón de herramientas para generar eh, ingresos que fuimos analizando en videos anteriores, como ahorros flexibles, ahorros bloqueados, también la parte de eh, staking y demás. Y, eh, pero si clicamos acá donde dice BNB, BNB Vault, vemos que es un ahorro flexible, con lo cual podemos ingresar y salir de este tipo de inversiones en cualquier momento. Tenemos que invertir BNB, que BNB es, es el token de Binance, que no es un token estable, sube y baja el precio, es uno de los que más subió en el 2021, pero eh, nadie asegura que esto va a seguir subiendo en el futuro. Es una apuesta eh, de largo plazo que ustedes tienen que analizar y eh, decidir si les sirve o no como herramienta de inversión de largo plazo. Pero si ustedes tienen BNB comprados si y los tienen mantenidos holding de largo plazo, pueden usar esta herramienta como para generar ingresos alternativos. No solamente por el interés que te da esta herramienta, sino que también puedes tener acceso a otro tipo de instrumentos. Por eso, es los que vamos a analizar, ¿cuál es la tasa de interés? Es prácticamente nula, te da 0,35% anual. Este es el API pasado y acuérdense que esto puede ser variable puede ser que suba o que baje en el futuro es muy poco lo que da pero es un poquito más eh, que no tener nada básicamente y esto en el pasado ha sido mucho más elevado pero lo más interesante de esto es que si clicamos acá donde dice stake, nos va a llevar a esta otra plataforma donde nos explica un poco de qué trata esta plataforma. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener obviamente BNB comprados dentro de la plataforma. Si no los tenemos, podemos ir acá a trading clásico o convertir y convertimos las USDT o los Bitcoin que ustedes tengan y los transforman en BNB. El BNB, si lo vemos acá en CoinMarketCap, es la quinta criptomoneda más importante a nivel mundial. En lo que refiere a capitalización de mercado, ha estado en puesto 3, ha puesto 4, pero se mantiene en el puesto 10 hace bastante tiempo y rindió bastante en los últimos meses, incluso en el último año. Pero, ¿qué es esto de BNB Volt? Básicamente, para poder participar, es tan simple como ir acá donde dice stake y acá ponen la cantidad de BNB que ustedes quieran asignar. En este caso, tenemos muy poquito dentro de esta cuenta, ponen acá máximo o lo que ustedes tengan, aceptan los términos y condiciones, los. Tienen que leer si les interesa. Siempre tienen que aceptar para poder avanzar. Ponen confirmar y listo. Ya estarían participando en lo que es el BNB Pero ¿qué más te da? Además de la recompensa tradicional, que es por usar esta plataforma, también tenés acceso a lo que es el Launch Pool. ¿Y qué es el Launch Pool? Lo pueden ver acá. El Launch Pool es esta parte donde Binance lanza o promociona, por así decirlo, distintos proyectos. Por ejemplo, el último que se lanzó fue... Mbox, que básicamente era una plataforma de juegos y combina el farming de rendimiento optimizado de DeFi con NFTs eh, relacionados a un juego NFT, básicamente. Esto se lanzó el 18 de septiembre de 2021, por lo cual, si vos tenías plata depositada en este Binance eh, BNB Vault, hubieras accedido a ese, esa recompensa. Acá te muestra un poco de las recompensas que vos podrías haber obtenido si hubieras tenido plata depositada en esta BNB Vault. Por ejemplo, la criptomoneda Alice, la criptomoneda Dodo, Lit y otras más. Entonces, ¿qué tenemos como adicional al usar esta alternativa? Que no solamente ganamos el rendimiento que nos da estrictamente el BNB Vault, que puede ser este más grande o más bajo según cómo va evolucionando esta, esta, esta tasa de interés, sino que también tenemos acceso a las recompensas por ser parte del Launch Pool de Binance, con lo cual vamos a recibir estos tokens que son criptomonedas muy chiquitas. Muy desconocidas, pero que pueden también tener una suba o una baja muy pronunciada. Tienen mucha volatilidad estas criptomonedas, pero al ser apadrinadas, por así decirlo, por Binance, suelen tener una, una subida bastante importante, al menos en el lanzamiento. Y también puede haber otro tipo de recompensas adicionales. Puedes activar esto que dice: de transferencias automáticas. Acá te dice que se va a transferir automáticamente toda la plata que vos tengas en la plataforma de Spot o en la cartera Spot que es la principal, te las manda directamente a esta herramienta, si no tenés que hacer a mano todo, todo el tiempo. Si lo activas, se va a pasar todo el tiempo. Ahora... También te puedes unir directamente al Launchpool. Si les interesa más adelante, podemos hacer un video solamente sobre Launchpool y los distintos proyectos que hay. Hoy en día no hay ninguno así interesante, pero más adelante, fíjense que esto ya venció, pero todos los meses van saliendo distintos proyectos que van lanzando y van haciendo conocido Binance tiene tanto el Launchpad como el Launchpool. Si les interesa, hacemos un video más sobre eso en un futuro. Y llegamos acá un poco sobre las preguntas frecuentes. Lo que nos muestra acá es que podemos entrar y salir en cualquier momento, acá te dice dónde puedo canjear después de suscribir Benevolt, puedes retirar el dinero en cualquier momento, pues está abierto esto en cualquier momento del día, solamente está cerrado 10 minutos por día. Acá nos explica qué es el BNB Vault. Básicamente es una forma de generar rendimientos y esos rendimientos salen de participar indirectamente en varios tipos de inversiones, como puede ser ahorros, Launch Pool, DeFi, Staking y demás. Entonces, al poner el dinero acá, indirectamente participamos en varias cosas a la vez que nos generan ingresos pasivos por tener esta criptomoneda. Obviamente, nuestro capital va a fluctuar en función de si sube o baja el precio de BNB en los próximos días o meses. Y lo otro que nos preguntamos es ¿qué diferencia hay entre directamente poner plata acá en BNB Vault o participar directamente en Launchpool? Bueno, primero que no ganamos el ganancia adicional que nos da BNB Vault. Y segundo que automáticamente ya nos vamos a suscribir a todos los pools con lo cual es mucho más fácil hacerlo de esta manera que es hacerlo manualmente cada vez que hay un proyecto en Launchpool. Así que es bastante simple esta forma de utilizar. Es una herramienta más. Si alguno no tiene cuenta en Binance, puede usar el link que lo deja en la descripción y me va a tener un 5% de descuento en todas las comisiones que le cobre Binance de acá en un futuro. Es una herramienta que puede ser útil para generar ingresos pasivos. Hoy en día da muy poco rendimiento. En el pasado ha, ha, ha dado mejores rendimientos y ha tenido mayor participación en, en distintos lanzamientos. Hoy en día está bastante tranquilo este mercado, pero es una herramienta más a considerar. Si llegaron hasta acá, no les cuesta nada. Pueden suscribirse. Tenemos más de 111.000 suscriptores. Tienen toda una lista de reproducción sobre el curso Binance, explicando casi todas las funcionalidades que existen en este exchange, que parece bastante complejo de entender al principio. Así que fuimos explicando bastante. Todas las funcionalidades, tanto ingreso, retiro, formas de generar ingresos y demás. Así que si alguno quiere aprender también, puede visitar la web de train 4 donde damos distintos cursos, tanto de criptomonedas como análisis técnico, fundamental, estrategia con opciones, intradías, Así que pueden visitar la web, inscribirse en cualquier momento y arrancar a aprender a invertir de manera independiente. Así que nos vemos en un próximo video. Comenten con qué otra herramienta de Binance quieren que sigamos en un futuro. Tenemos varias ahí en la lista para analizar. Así que nos vemos en un próximo video. Chau.